Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto, cuánto tiempo que llevábamos ahí, teníamos unos problemas que nos impedían realizar las cosas. Pero bueno, ahora lo que vamos a ver es directamente cómo hacer para poder, digamos que visualizar algún tipo de incidencia, ¿no? De cómo utilizar ese ultranegro y cómo hacer nuestra propia cámara de ultranegro. Vale, lo único que ya digo que cuando descubrí todo esto y tal, yo creí, yo vi interesante que bueno, que la verdad fuera patrimonio de la humanidad. Suena un poco así estrambótico, ¿no? Pero no nos equivoquemos, es un sistema para poder visualizar aquello que está fuera de la visión humana, ¿vale? Así que es algo bastante interesante. Similar, incluso más potente que lo que es la visión de infrarrojos, la visión de ultravioleta, visión nocturna, etcétera, ¿vale? Todas esas cámaras que bueno, nos parecen muy interesantes y todo eso y tal, pero esto es mucho más, potente en cierto modo, ¿vale? Así que vayamos allá. Vamos a ver cómo podemos diseñar en esta aplicación en OBS, que por cierto la vamos a visualizar ahora, pantalla completa, una aplicación que podéis descargar, ¿vale? ¿Cómo podemos visualizar ahora mismo, justamente estamos en esta aplicación, cómo podemos visualizar todo, ¿vale? Antes de nada, lo que me gustaría es incorporar en esta pantalla completa, incorporar, bueno, lo podríamos hacer también viniéndonos a este, que, bueno, en cierto modo es prácticamente lo mismo, ¿no? La visión, creamos una pantalla, vamos a crear desde cero, ¿vale? Así que lo que haré será directamente añado lo que es una captura de pantalla, ¿vale? Le voy a decir cámara UN. Lo que os comentaba, si lo vais a utilizar y tal, sois libres de utilizar todo aquello que vais a hacer, pero sí que me gustaría que reconocierais y todo eso, justamente la autoría, ¿no? La autoría de Ultranegro de Sergio Salazar Latorre, siguiendo lo que son el Ultranegro de Sergio Salazar Latorre. Y bueno, lo podéis utilizar, meterlo en vuestros programas, hacer lo que queráis y todo eso, siempre y cuando pongáis lo que es la autoría. Es lo mínimo a tantos años y tal, más de 12 años de investigación. TI más D informático, TI más D incluso hasta con física lumínica, etcétera, ¿vale? Vamos a crear creamos uno nuevo y creamos cámara de ultranegro, aceptamos. Y aquí ya directamente pues le podemos decir capturar el cursor o forzar SDR, vamos a dar a aceptar. Y ya tenemos aquí una cámara, ¿vale? Vamos a tapar esta, ¿vale? Para que veamos que tenemos esa cámara que nos va a permitir realizar cosas muy interesantes, ¿vale? No, sería justamente ocultar esta y situarnos en esa, ¿vale? Desde aquí, botón de la derecha, y le vamos a decir que queremos filtros, y dentro de filtros vamos a ocultar, creo que deberíamos de bajar esto un poquito para que lo podamos ver bien. Veis que aquí hay un más, desde aquí nos permite todo lo que nosotros podemos realizar, ¿vale? Pero como vamos a utilizar LUTs, vamos a aplicar LUT, ¿vale? Aplicamos un LUT, aceptar, a este le vamos a llamar UNLUT, bueno, ya tarde, ¿no? Aplicar LUT. Bien, vamos a examinar, ¿vale? Y me gustaría examinar, nos va a venir justamente a los LUT que hay justamente en OBS. Yo los tengo en descargas, ¿vale? En descargas ya me he creado todos estos, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, ahí tengo unos LUT definidos que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a escoger, por ejemplo, este, aplicar. Y vais a ver que directamente me va a permitir realizarlo, ¿vale? Aplicar el LUT.
y directamente me permite todo eso, solamente me modifica esta parte de aquí, ¿vale? En teoría sería bastante interesante que nosotros cogiéramos y abriéramos una página en la cual ya directamente vamos a darle aquí que podamos visualizar algo. Vamos a irnos al Apolo. Apolo 11 Image Library. Vale, a ver si hay suerte. Vamos a escoger este. Y vamos a venirnos directamente aquí arriba donde nos pone esto y vamos a ir directamente a la aplicación, ¿vale? A la imagen. Creo que es la A10, a la A11 Pan. Creo que es la 5468-9DMH en minúscula punto JPG. Creo que es. Si tenemos suerte, bueno, nos va a decir que no ha sido encontrada, ¿vale? Muy bien, estupendo. Pues directamente si nos hace eso vamos a tener un problema, ¿vale? Porque eso significará que la AS, a ver si es la AS11, tampoco. Desde luego esta es la panorámica, ¿vale? Tendríamos que venirnos aquí y buscarla, ¿vale? Vamos a buscarla. Con control V. Control V no vale, pues control F de Find. Y vamos a encontrar la panorámica Pan 54. Y nos dice que no hay ninguna, ¿vale? Vamos a venir por aquí a las panorámicas, ¿vale? Porque aquí hay unas. Porque es de la 11, creo recordar. A ver, un segundo, tengo yo mis dudas. Esta sí es de la 11. Y aquí nos dice la serie de las panorámicas son estas. A ver si podemos buscar justamente AS11. A ver si nos aparece por aquí AS11. Nos dice AS11 40. Tendría que estar por aquí. Vamos a buscar 59, 28, me he pasado, así que tiene que ser una de estas. A menos que la haya quitado, claro. 53. Esa es la 59. Vamos para arriba, lo vemos justamente en la parte inferior. Esta es la 59. Seguimos hacia arriba. Vamos a ver, esta es la 58, tenemos que subir la 50 y no, esta es la 10. Vamos a buscarla porque la tenemos prácticamente un poco cambiada. 58. Vemos que aquí parece ser que no lo podemos encontrar. Hay un salto muy grande entre una y otra. Vale, esta es la PAN 10. Esta es la pan, vale, nada. Habría que buscarla, ¿eh? Pero vemos que aquí no nos permite buscarla, ¿vale? No nos deja. Antes sí podíamos acceder, pero ahora no nos deja. 54, ahí tenemos 54, 49, ¿vale? A ver si esto voy a por aquí. 54, 49, 54, 54, debería de estar por aquí. Esta es totalmente cambiada. Y es AS PAN, ¿vale? AS PAN o A PAN. A PAN, vale. 11 guión. A ver, A PAN 11. Es que ya digo que lo tengo un poco oxidado todo esto. Sé cuál es AS. No, es la A 11 PAN. A ver si con guión. Guión 54. 68-9 DMH punto JPG y me dice que no ha sido encontrada. A ver, APAN, a menos que las haya cambiado, bueno, estamos viendo que no la encuentra, ¿vale?
5468, estoy segurísimo que es esa, ¿vale? Estoy tan seguro que vamos a venirnos por aquí y vamos a buscarla desde aquí. La 5468-9 de MH NASA Apolo 11. Ahí la tenemos. Bien, venimos por aquí. Imágenes. Y a lo mejor desde aquí panorámica. Vamos a poner panorámica. Concretamente las panorámicas aparecen justamente por aquí, es esta. No, esa no es, no es. Pero bueno, es igual. Nosotros desde... No sé si la tengo activada en el otro sitio. Vamos a ver una cosa. Y es que aunque sea esa, podíamos llevarnos esto directamente para acá, venirnos con esto y le decimos que ya que tenemos un, voy a examinar, voy a coger en descargas, yo creo que sería interesante, por ejemplo, este, yo creo que este estaría muy bien, abrir. Sí, este estaría bien. Y le decimos cerrar, ¿vale? Bien, ahora simplemente me vengo para acá y voy a poder observar directamente aquí, en este lado de aquí, todas aquellas imágenes que van apareciendo, ¿vale? Como por ejemplo en esta parte de aquí, estamos viendo justamente aquí que hay algo extraño, ¿no? Vamos a pinchar aquí y vemos que efectivamente hay algo totalmente extraño, ¿vale? Justamente en esta parte de aquí lo estamos viendo, ¿vale? Incluso hasta si la aplicamos un poquito más y tal, me aparece esa forma, ¿vale? Hay otra cosa que podemos hacer y es llevarnos estas escenas que tenemos aquí a la de parte de la derecha, ¿vale? Vamos a llevarlo aquí, esto lo puedo cerrar. Esta de aquí me la voy a llevar a ver si me lo permite llevármelo ahí, ¿sí? Esta de escenas la voy a llevar ahí arriba. El mezclador de audio no lo voy a querer, ¿vale? Pero bueno, si quisiera lo podría poner aquí. A ver, ahí. Ahí abajo. Transiciones de escena no la voy a querer. Así que simplemente la quito. O la sitúo justamente ahí. ¿Vale? Y transiciones de escena y directamente la de controles tampoco. Sí, la vas a necesitar, pero bueno. Vamos a pinchar aquí. Y transiciones de escena nos los llevamos abajo. Y las acciones de la cámara. Esas acciones que tenemos ahí, los controles, los vamos a poner justamente ahí. Me vengo abajo. Una de las que me interesaría tener son las escenas y el mezclador de audio fuera. Bien, ahora tengo las dos. Bien, si yo esto lo muevo para acá, lo voy a ver con mucho más detalle, ¿vale? Vas a ver que tengo justamente esa parte, justamente aquí. Bastante interesante, si yo esto lo amplío y esto lo amplío, ¿vale? Hombre, teniendo en cuenta que estamos viendo cosas realmente interesantes, pues no hay problema. Pero no me gusta, no es esa la imagen que yo quería. Vamos a irnos a otra, que es la de Project Apolo Archive Flickr. Desde aquí vamos a acceder a las fotografías casi casi desclasificadas. No, casi casi no. Ya estamos viendo ahí. Bien, vamos a los álbumes. Y en cuanto acceda a lo que son los álbumes,
Vale, nos vamos a ir 6 a 11, 54, lo que no sé exactamente a dónde sería la 54, ¿vale? Apolo 7, tenemos que irnos al Apolo 11. Apolo 11, estamos viendo que aquí nos empieza a visualizar cosas muy raras, ¿vale? En estos de aquí vemos ahí que estamos viendo cosas muy, muy, muy extrañas. Y igual que aquí, ¿vale? Es todos esos elementos. En esta de aquí vemos en esta que nos visualiza, en esta otra es muy interesante porque vemos el foco que hay aquí, ahí arriba hay algo y nos hemos ido a la 14, así a lo tonto. Vamos a ir al Apolo 11 y yo creo que va a estar justamente Apolo 11, vamos a ver aquí las panorámicas, ¿vale? En este de aquí también me interesaría, ¿vale? Porque hay cosas muy, muy extrañas, ¿vale? A ver, una fotografía que sepamos que hay algo, ¿vale? Bueno, a lo mejor desde aquí no sería la mejor forma de realizarlo, ¿no? A lo mejor deberíamos de irnos, bueno, tenemos ahí vamos a quitar esto, ¿vale? Y vamos a irnos directamente al. Creo que tengo por aquí el Google Desde aquí vamos a. Sí, vamos a poder acceder a fotografías muy interesantes, a panorámicas además, donde sabemos que existe algo, ¿vale? La aplicación. Ya estás. Ya la has hecho. No sé cuántas veces lo ha ejecutado, pero ahí anda. Vale, ya lo tenemos ahí. Vamos a coger e irnos a lo que es la luna. Pero claro, estamos viéndolo. Sí, lo estamos viendo bien. Yo creo que lo estamos viendo bien. Vale, no. Vamos a pinchar aquí. Earth Pro, aplicación. No sé lo que me decía por aquí. Cerramos esto. Ahora sí que ha arrancado. Y creo que lo estamos viendo de esta manera, ¿vale? Vale. Vamos a venirnos aquí. Si lo estamos viendo así, eso es debido a que nosotros aquí le tenemos pantalla normal, pantalla completa. Vamos a cambiarla. Ahí la tenemos. Lo voy a colocar aquí y ya tenemos visualizado todo, ¿vale? Ahora, esta parte de aquí me gustaría que colocarla justamente ahí. Y que se hiciera más pequeña. Más o menos a la mitad de la pantalla estaría bien. Este otro lo mismo. Lo que voy a hacer es maximizarla, ¿vale? Y colocarla justamente aquí. Bien. Tenemos ahí la visualización. Vamos a irnos, pinchamos aquí, decimos luna. Y dentro de la luna vamos a establecer justamente lo que son las misiones Apolo. Se me ha ido un poquito. Vamos a abrirlas. Nos vamos al Apolo 11. Y una que sabemos que hay muchas cosas es precisamente, y vamos a entrar por la puerta grande porque yo creo que sería esta panorámica, que es muy, muy interesante porque hay muchas cosas, ¿vale? Esa panorámica de ahí, ¿vale? Ahora voy a venirme por aquí, la voy a agrandar con el fin de tener mucho más espacio. Esta parte de aquí me gustaría que. Sí, bueno, de todas formas lo vamos a poder ver, ¿vale? Aunque sea en chiquitito, pero lo vamos a poder ver, ¿vale? Vamos a. No sé si esto permite que sea más grande. Sí.
Ah, espera, que tengo aquí ninguna fuente seleccionada y tal, no sé qué. Vale, bien. Bien, yo creo que aquí lo tenemos, sí. Vale, pues vamos allá. Vamos a venirnos justamente aquí y activamos la del don, ¿vale? Creo que pantalla completa. Tenemos estas. ¿Dónde están las escenas? Escenas. Escráchate y aquí tenemos las fuentes. Las fuentes fuera. Vamos a poner por aquí abajo. Vamos a ver en editar en vista. Le vamos a decir que queremos lista de escenas, cuadrícula y tal. Y restablecer interface del usuario. Vale, le digo que yes. Vale. Y voy a irme a. Justamente. Estaba la del don, ¿no? Pantalla completa, scratch. Ah, vale, que es esta. Ya la tenemos ahí. Vamos a colocar por aquí. Tenemos que hacer cosas extrañas, ¿vale? Nuevamente tenemos que coger, llevarnos las escenas aquí. A ponerla por aquí. Las fuentes no las queremos. Las ponemos por debajo. Mezclador de audio tampoco las quiero. Cámara de ultra negro está ahí. Y ya está. Yo creo que todas las demás las podemos omitir, ¿vale? Controles lo puedo omitir, ¿vale? Y me quedaría esa imagen ahí en grande, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí porque yo creo que podemos ir viendo un poquito todo lo demás. Bien, vemos que si yo me voy acercando, estoy viendo aquí algo extraño, ¿vale? Justamente en esa zona de ahí, aquí se me visualiza. Estamos viendo que ese filtro nos aplica ciertas cosas, pero no todas, ¿vale? Sin embargo, si yo le vuelvo a aplicar, ¿vale? En posteriores veces sí que veo ahí que hay un elemento, ¿vale? Un elemento además bastante curioso, ¿de acuerdo? Como podéis ver, puedo venirme, enlazarlo e ir viendo justamente cómo aparecen algunos elementos, ¿vale? De aquí. Lo bueno que tiene es que lo reinicia totalmente, ¿vale? Pero eso es en ese punto, ¿no? También podría decirle una cosa y es la siguiente: para no estar dando vueltas y vueltas y vueltas, podría decirle también que, a ver, en vista, restablecer interface del usuario, le digo que yes, ¿vale? Con lo cual aquí voy a tener las fuentes, aquí voy a tener el don. Mezclador de audio no me interesaría, etcétera, pero es igual. Vamos a venirnos aquí a pantalla completa, ¿vale? Para poder ver exactamente cómo se hace. Lo que puedo hacer es lo siguiente: crearme directamente en este de aquí, ¿vale? O en esta pantalla completa, añadirle uno que sea capturar pantalla o captura de pantalla, ¿vale? Captura de pantalla y aquí decir justamente es que no sé si es de ventana o es de pantalla, creo que es de pantalla. Añado captura de pantalla, le doy a aceptar y capturar el cursor, etcétera. La captura, el método es automático. Vamos a pinchar aquí, sí. Duplicación de escritorio, vale, bien. No, no es este. Descartar. Es que han cambiado las versiones y desde que yo lo utilicé. Entonces vamos a darle aquí al más y le digo que quiero una captura de ventana. Vale, captura de ventana, vamos a poner Earth. Earth. Vale. Bien, y de Google Earth. Vale, aceptar. Y ahí voy a tener la captura de Google Earth. ¿Vale? Sobre esa captura de Google Earth, ¿vale? Yo puedo ponerla así en chiquitito, ¿vale? O lo puedo poner en grande, como yo quiera, ¿vale? Y acto seguido, yo lo que voy a hacer es
modificar de esa ventana todo lo que yo quiera. Esta, la de Air. Aquí tengo una captura de pantalla que no la quería, así que voy a estudios de datos, no sé qué, esta de aquí, vamos a ir quitando, a ver si hay esta de aquí, no la quiero. Vamos a borrarla, porque luego se acumulan cosas. ¿Qué has hecho? Sí. Estudios de datos MKV, ¿vale? Si lo quito, vale, podemos quitarla. Captura de pantalla, que sería esta, la que hay por detrás. Y desde esta, botón de la derecha, filtros. Y una vez que estoy ahí con los filtros, lo que voy a hacer es, ya puedo permitir, ya me permite modificar, sabiendo que ahí hay algo, me permite añadir LUT. Aplicar LUT, aceptar y examinamos. Vamos a examinar, vamos a ir a descargas, que es donde los tengo yo, y voy a establecer, por ejemplo, este, abrir. Ahí lo tenemos. Ese filtro es bastante potente, ¿vale? De hecho, yo le puedo decir cerrar, lo puedo decir ahora en las escenas que me lo lleve todo justamente a ese lado de ahí, escenas ahí, las fuentes aquí y los controles ahí, por ejemplo, ¿vale? Esta que no la quiero. Y esta otra, transición de escena, que tampoco, con lo cual se me hace en grande. Y ahora me vengo por aquí. Ese lado, ¿vale? Luego esta ventana de aquí, me permite realizar, incluso la puedo poner un poco más grande, ¿vale? Ponerla justamente aquí para ir viendo qué es lo que yo voy haciendo. Y estoy viendo que ya directamente me está duplicando todo lo que existe, ¿vale? Todo lo que había. Con sumo detalle, ese puntito que vemos aquí al lado, vale, justamente a la izquierda, ese punto de ahí, vale, resulta que si nos vamos acercando vamos a ver que directamente aparecía algo, justamente ese, es que no exista, es que están ahí, vale. Incluso podríamos venir aquí, podríamos ver estos elementos que son sumamente interesantes, vale. Pero situado ahí, me gustaría darle un doble clic aquí porque voy a ajustar ese filtro, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser, tendría que estar justamente aquí, botón de la derecha, le voy a decir que quiero filtros y voy a añadir otros filtros con el fin, porque aquí este sería un LUT, ese me parece que es el de Rufo. Vamos a crear otro filtro, más. Y le digo de aplicar filtro. Un permiso. Vamos a... Es que estoy con el resfriado. Más bien, con la alergia. Vale. Y vamos a aplicar otro filtro. Luego ya le cambiaré los nombres. Aceptar. Examinar. Y buscamos en descargas. De todos los que yo tenía, por ejemplo, tengo este que es el del DON convertido en un LUT y vemos que automáticamente me genera justamente este, lo cual me parece muy interesante. Yo creo que dándole a cerrar ese filtro y poniéndolo aquí me parece sumamente interesante porque no está con una mayor definición todo lo que puede llegar a existir. ¿Vale? Justamente ahí, en ese sistema, de esa manera podemos ir haciendo algunas cosas. Fijaros que si me pongo ahí, ¿vale? Visualiza más cosas y es un método además muy, muy eficaz, ¿vale? Para visualizar todo aquello que se esconde. Claro, nosotros aquí no veíamos nada, ¿vale? Veíamos puntitos, cosas. Hay cosas que son muy interesantes, ¿vale? Porque si vamos por el horizonte, llega un momento en el cual vamos a ver como unos difuminados, ¿vale? Ves que aquí se ve una cosa muy rara, ¿no? Pero que aquí nos queda totalmente claro lo que es, ¿vale? De hecho, si lo ponemos en chiquitito, estamos viendo que sí, que está justamente ese elemento ahí. Y estos elementos que son... Directamente veamos en la izquierda esta forma, ¿vale? Tan curiosa, es como si fuera una especie como de sombrerillo, ¿vale?
que es muy muy curioso y esos no son de los mejores filtros que tenemos, ¿vale? Podíamos incluso vemos que esta de aquí también es una de mis favoritas, ¿vale? Porque estamos viendo que aquí a la izquierda no hay nada, pero aquí se nos dibuja este elemento. Posiblemente si acercamos lo pudiéramos ver con zoom. ¿Veis? Aquí como muy 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 lentamente en la izquierda, que hay algo así raro. Y fijaros muy bien que a la izquierda, en esta parte de aquí, vemos algo difuminado, que es donde comienza este elemento, ¿vale? A la derecha, ¿vale? Así que es una cámara pues bastante eficaz, bastante buena y que nos va a permitir analizar muchas cosas. Ahora tenemos aquí un elemento, ¿no? ¿Veis ese elemento de ahí? Ese elemento de ahí es un elemento que además es muy curioso, ¿no? Porque no sabemos lo que puede llegar a ser, pero que desde aquí podemos agrandar y podemos ver de una manera casi casi impresionante. Teniendo en cuenta esto, que ya tenemos una cámara para poder visualizarlo todo, podríamos hacer muchos, muchos más elementos. Fijaros aquí qué maravilla, ¿no? Esto que tenemos aquí es, bueno, la gente ya no puede decir que son parches, ¿no? Pero se nos visualiza en este lado de aquí algo un poco extraño, que sigue siendo la misma forma que habíamos visto antes, esa especie de sombrerete. Pero mira tú qué curioso que nos sale en la parte de la izquierda donde hay una especie de desnivel, ¿vale? Ahí es el origen de ese elemento, ¿vale? Vemos a la derecha, las dos manitas me lo van mostrando. Y es el origen de ese elemento. Así que, y luego por aquí ya nos encontramos algunas cosas que, bueno, pueden llegar a resultarnos un tanto extrañas, ¿no? Entre otras cosas porque fijaros muy bien que este haz de luz lleva algo, ¿no? Es como, a ver si somos capaces de visualizarlo. No sé, es algo raro. Fijaros que es el blanco de la izquierda y a la derecha se nos visualiza justamente esa forma totalmente definida que de otra manera no podríamos ver, ¿vale? Es algo interesante. Vamos a salir de la fotografía y vamos a irnos directamente, porque creo que lo estamos viendo a la izquierda, ¿no? No, este de aquí lo estamos viendo. ¡Oh, qué lástima! Vale, porque lo estamos viendo, sí. Bueno, es igual, lo podíamos ir viendo de alguna manera para que se pueda observar, podíamos confeccionarlo para que se pudiera ver. Vamos a irnos a una pantalla. Me gustaría cambiar esto, ¿vale? Me gustaría cambiarla. Podemos decirle que queremos aquí justamente crear otra captura de pantalla para poder ver lo que estamos viendo y lo que no. Así que voy a crear otra captura, otro elemento, ¿vale? Que sea una captura de ventana. Y le pongo Earth original. Earth. Aceptar. Le digo aceptar. Y ahí tendría el original que lo voy a colocar justamente aquí. ¿Vale? Subirlo para que lo podamos ver bien. Ponerlo un poco más así. Más hacia. Yo creo que sería más hacia la izquierda o más. Tenemos que tener cuidado para que no se nos visualice esto por aquí y que esté más o menos a la mitad de la pantalla, teniendo en cuenta que esto tampoco nos interesa mucho, ¿no? Sino simplemente para contrastar algunas cosas. La que nos interesa es la otra, así que este lo voy a dejar en chiquitito, ¿vale? Y en la parte superior. Yo creo que así va a estar bien. Y esta de aquí podría hacerla mucho más amplia. A ver si soy capaz de colocarlo, de ajustarlo. Ahí estaría. Y de colocarlo justamente para que se me vea bien. Esta de aquí la voy a colocar a la derecha. ¿Vale?
Pero obviamente lo que voy a hacer va a ser pinchar en esta primero y que esté por encima. Para que pase la otra. Con eso yo ya creo que podemos ver todo aquello que vamos a hacer. Esta de aquí sí que me gustaría ponerla un poco más, que se viera todo lo que estamos haciendo, para tenerlo ahí y saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que yo creo que ya está. Ahora lo único que puedo hacer es botón de la derecha y bloquear la vista previa. Vale, ya la tenemos. Bien, vayamos allá. Vamos a irnos directamente aquí. Yo puedo ver todo lo que hay aquí ahora. Y lo que voy a hacer, y vosotros también, y lo que voy a hacer va a ser salir de la vista y me voy a venir justamente a lo que es las misiones Apolo. Yo creo que me podría ir justamente a la del Apolo 17, ¿vale? Hay una cosa del Apolo 17 que es muy interesante, ¿vale? Ya que es la, creo que es la 21, que sería esta panorámica, ¿vale? Donde vamos a ir viendo algunas cosas muy, muy, muy raras, como es, por ejemplo, este sol, que se supone que es un sol, pero no es un sol, ¿vale? Estamos viendo justamente por la parte de abajo, por esa parte que vemos justamente ahí, ¿vale? Lo que no sé si se verá en esta de aquí, si se ve, en esa parte de ahí podemos agrandar y estamos viendo justamente ese pequeño sol, ¿no? Podemos acercarnos mucho más y nos damos cuenta de que ese sol tiene como unas onditas un poco extrañas. Podemos acercarnos a esas ondas si lo deseamos. Pero aquí, en esta parte de aquí, a ver si puedo orientarme, ¿vale? Nos ocurre una cosa y es que si yo me sigo acercando y me sigo acercando, ¿vale? Creo que en alguna parte se tiene que visualizar, ahí está, en este de aquí. Ese elemento que hay ahí sobresaliendo, ¿vale? Un tanto extraño, ¿vale? Vamos a intentar ese de ahí, no sé, hacer algo, a ver si podemos crear algo para ajustarlo, ¿vale? Ya tengo aquí el ERT, creo que lo tenía justamente aquí, ¿no? En el ERT vamos a crear una... Sería aquí, ¿no? Sí, en el ERT. A ver, ¿cuál de los dos es? Este es uno y este es el otro. Ah, vale, que lo he bloqueado, ¿vale? La vista previa. Bien, ese es ese y ese es el otro, ¿vale? Pues nos venimos aquí. Botón de la derecha, bloquear vista previa, ¿vale? Para que no se me muevan. Y acto seguido lo que voy a hacer va a ser directamente pinchar en este botón de la derecha y le decimos filtros. Vamos a aplicar otro LUT, porque este es el original y este es el que tenemos. Si yo aplicara el otro que tenía, directamente me ofrece una mayor calidad, ¿vale? Una mayor visualización, ¿vale? Incluso hasta yo creo que podríamos... No, porque lo tienes ahí ya. Bien, pues vamos a aplicar otro LUT, los que tenemos, examinar... ¡No! No hagas eso. Tenemos que darle al más, aplicar LUT y vamos a aplicar este otro. Examinamos y de los tres que tengo en descargas, ¿vale? Vamos a ver cuál me vendría bien. Vamos a ver, si yo pincho este, yo creo que ese me puede venir muy bien. Abrir. Ese de ahí me va a dar más definición acerca de los elementos que podrían llegar a ver. Y desde luego vemos ahí un cuerpo un tanto extraño, ¿vale? E incluso yo puedo compaginar unos y otros para poder verle exactamente, para incrementar el acceso de cada uno de ellos. Y vemos que efectivamente ahí había un cuerpo un tanto raro, ¿no? Vamos a utilizar...
Vamos a darle a cerrar y con este que tenemos aquí, que parece que es bastante potente, vamos a venirnos aquí, vamos a seguir viendo algunos de los elementos que hay aquí. Y como podéis ver, directamente tenemos aquí que se nos ha incrementado esa parte del centro de lo que sería el sol, ¿vale? Y es muy muy curioso, ¿no? Porque podemos ver que ese centro solar tiene como unos filtros muy curiosos, ¿vale? Estáis viendo esos circulitos que hay justamente aquí, ¿vale? Aquí, aquí. Y esos circulitos, quedaros con ellos, ¿vale? Quedaros con ese rombo y esas formas, ¿vale? Porque se repite aquí, aquí, se repiten en un montón de sitios, ¿vale? Quedaros con ese, no sé si se va a poder ver ese circulito que tenemos ahí, ¿vale? De esa manera, yo creo que sí se puede ver, ¿vale? Que es como un circulito y tiene como una retícula, negro, negro, blanco, 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 ¿vale? Bien, vamos a visualizar, justamente nos quedamos justamente con esa forma, con esa parte que no creo que tenga nada que ver con el sol, pero su forma hace ver que es que estaba ahí, ¿vale? Bien, me gustaría que vieras porque esto me recuerda a algo muy interesante, ¿vale? Voy a pinchar aquí, voy a establecer uno que sea el de, creo es la pantalla completa. A ver si soy capaz de establecer la pantalla completa, quitar este y quitar este. Ya estoy en la pantalla completa. Me voy a venir al Google, ¿vale? Y me voy concretamente a lo que es las misiones, porque hay un experimento muy, muy, muy curioso, ¿vale? Que además siempre he querido, me ha encantado siempre ese experimento. Y del Apolo 17, concretamente. Apolo Image, no, sería el Project. Project Apolo Flick R. Vale. Una vez que ya lo tenemos ahí y tal, pinchamos, nos vamos a los álbumes o los álbumes y nos vamos a venir abajo del todo. Creo que ese experimento no sé si está por aquí arriba o hay que irse a la siguiente página. Ahora lo digo porque aparece, sí, hay que irse a la siguiente página. Y es uno de los últimos que hay. Creo que es este el experimento en sí o este, uno de los dos, ¿vale? Habrá que verlo. Vamos a pinchar aquí. ¿Es este? Sí, es este. Vale, ahí estamos viendo algunas cosas, algunos experimentos que hacen y tal. Y ahora, ¿os acordáis de ese circulito que había, etcétera? Bien, pues con un poco de suerte lo vamos a tener por aquí. Vale, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Que por cierto, esto no sabemos exactamente qué puede llegar a ser. Vale, lo único que vemos es fluido y tal, pero vamos, que lo único que veo es que se va duplicando ese fluido, ¿no? Pero bueno, y ahora viene la parte interesante, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ese aparato que se ponen con esa forma que hay, creo que es bastante obvio que esa forma que estáis viendo justamente ahí, ese circulito con esa forma, que no sé qué pinta ahí y todo eso, no sé el significado ni nada, ¿vale? Que la tenemos también ahí, la tenemos en el otro sitio y se supone que esto era para analizar lo que es la parte de esas chispiritillas que salían en lo que son los fogonazos o lo que sea que decían que podía ser debido al viento solar o en el espacio que se ven como chispas, etcétera y tal. Creo que es muy significativo. Ahí lo tenéis. Creo que podríamos venir directamente aquí y activarlo, ¿vale? Para poderlo ver. Y ahí lo tenéis. En esa parte justamente que tenemos justamente ahí en esos. Vale, ahora yo creo que lo podemos. Ahí lo tenemos
esos circulitos que hay ahí, ¿vale? Esos circulitos y el otro. Me parece sumamente interesante, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, ya sabemos cómo utilizar la cámara, ¿no? Crear nuestra propia cámara, y es algo realmente, no sé, yo lo veo muy muy entretenido. Así que bueno, pues damos por finalizado este vídeo. Un fortísimo abrazo y nos vemos. Hasta la vista.